¿qué creen? Que el día de hoy hay fiesta aquí en la subasta y este día me acompaña un amigo. Todo Alan es feliz. El día de hoy vamos a hacer un recorrido aquí por la subasta. El día de hoy nos encontramos con el señor Bernardo, alias El Resortes. ¿A qué te digas aquí en la parte de la subasta? Al elote. ¿Al elote? Mayoreo. ¿O quién? Al patrón Omar Gutiérrez. ¿Qué precio llegaron los elotes el día de hoy? A 4.80. ¿Qué es mayoreo? De 4.80. Sí, ah, ok. Estoy viendo que hay fiesta aquí en la subasta. ¿Nos puedes informar qué es lo que se festeja aquí? El aniversario de toda la subasta. Ajá. Cumple 36 años. Aquí está la sonora dinamita. Aquí va a estar el sonorámico. ¿Qué horas empezó la fiesta aquí en la subasta? Desde las 10 de la noche empezó la fiesta. O sea que ya están desvelados algunos. Desvelados, sí. ¿Y tú cómo te ha ido aquí ahorita? Bien, gracias a Dios. Terminamos de trabajar y ahorita estamos esperando el baile. Ah, qué bueno. Empieza de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. ¿Qué hora se acaba? A las 4 de la tarde. Página de TikTok, estoy como Solo Alan es feliz. Todo lo relacionado a productos de aquí de Central de Abastos. Y pues ahí estamos en la orden. En TikTok como Solo Alan es feliz. Y en Facebook y como Alan Sámano. Y bueno, amigos, vamos a darle. Se la conoce como la subasta roja aquí. Son cuatro sectores. Está el sector de rábanos, sector de elotes, sector de verduras y sector de lechugas. Ok, amigos, pues ya estamos recorriendo aquí. Tenemos rábanos, 15 pesos el manojo aquí en subasta. A 15 pesos. Bien barato. Para bien barato. Que la gente venga a comprar y aquí tenemos la cebolla cabra y 60 baros todo el manejote aquí con el amigo. ¿Cómo te llamas, amigo? Juan Dinero. Ah, ok. ¿En qué nave te pueden encontrar, amigo? En la nave roja. ¿Qué orilla estás? Tomás, no me la sé. ¿Mande? Que si no me la sé. Ah, güey. Es que es difícil, pero... Bueno, está difícil, pero aquí al lado de la avenida, pues. En la zona de Rábanos, al lado de la avenida. ¿Cómo se llama este producto? Este se llama cuaje. ¿Sí es cuaje, amigo? Cuaje, cuaje. Lo puedes hacer en salsa... O te lo puedes comer ahora sí que el taco, pero más en salsa, te da buen sabor. Venimos de aquí en la Ciudad de México, radicamos aquí en Iztapalapa, pues somos de varios lados, pero aquí radicamos casi todo lo que es el grupo. ¿Y qué tal les pareció de aquí la subasta? No, a todo dar. Nosotros somos sus amigos del grupo Giro. Ahí nomás. Dale, dale, gracias. La salsa verde le quita las semillitas y esa la pones en salsa y te queda, pues ahora sí que a todo dar. Ah. ¿Cómo vas a dirigir, amigo? A 30 baros de jengibre aquí con el amigo también, pues ahora sí que ahí está. Y tenemos un poco también de cherry. ¿A cómo cherry, amigo? A 10. 10 baros de cherry bien barato aquí con el amigo. ¿Cómo se llama, amigo? Jorge. Aquí con el amigo Jorge queda bien barato. A partir de 10, ya es precio de mayoreo. ¿Vamos a ver un amigo? Sí. A ver, ¿qué tal está? Chicos que son más caros. Ahí. Están buenos. Iba a robar una, pero la verdad no. ¿Qué vamos a conocer aquí en la parte de la subasta? Pues aquí, bueno, aquí encontramos de todo, pero lo fuerte es rábano. Aquí todavía hay cilantro de 200 porque dicen que ya se acabó. Subasta roja, ya no tenemos el cilantro, ya aquí se acaba ese sector y ya luego siguen los demás. Lo que me estoy dando cuenta es que aquí, desde que llegué por la parte de la IJ, todo derecho, he visto que no hay puestos de comida. Pues sí, ahorita yo pienso que por el día festivo, como la mayoría, pues anda regalando tacos y comida y desayuno, pues no, o sea, no hay, pero por lo regular siempre hay puestos aquí y acá de comida, o sea, puedes encontrar solo hoy por ser día exclusivo de la fiesta. Ok, ¿nos puedes decir qué tipo de comida venden aquí, qué tipo de guisado, todo eso? Pues lo típico, los carnes de toda variedad, ¿no? De buche, nana, en carnitas y en cuestiones de campechanos y eso, ¿no? Aquí encuentras de todo. Y bueno, amigo Alan, ¿aquí qué podemos encontrar? 15 pesos, si no está bien barata. Ya de ahí ya sigue de... ¿Y como cuánto pesa? Ya de ahí ya sigue esa de menos categoría, 4x30, pero te sirve igual para lo mismo. Dependiendo del tamaño va el precio. Ok, ok. Igual esa está de 15, pero esa por algún detalle te vale... Está más grande, pero te vale menos por algún detalle. Muy bien. Pero es lo mismo. Lo que me estoy dando cuenta que aquí como que ya es variado, ¿no? O sea, venden por sí, kilo. Es lo que te digo, que en la subasta, en todos los sectores puedes encontrar de todos los productos. Pero siempre mueve como que un producto principal, que aquí viene siendo la lechuga y col, que es lo más fuerte de esta nave. Y ya lo demás pues es un poco menos conocido, ¿no? ¿Por qué se hace amarillo la lechuga? Es que se hace amarillo porque digamos que como la almacenan de bolsa, y luego la dejas 3-4 días, eso hace que se vaya decolorando.
pero en sí va perdiendo vista y eso, dependiendo del tiempo que la tengas, ahora sí se va decolorando, ¿no? Ya una vez que se descolore ya no tiene el mismo sabor. O sea, tiene el mismo sabor, pero va perdiendo el color y más que nada va perdiendo el color. ¿Qué quiere el cliente? Pues ver una lechuga verde. ¿Dónde puedes recomendar comprar lechuga bien fresco aquí en la central? Es que yo no te podría recomendar en ningún lugar porque pues, todos los lugares son buenos, ¿no? Okay. Simplemente ahora sí que es decisión de cada quien, ¿no? Al gusto, yo, exactamente, como yo te digo, puedo comprar una lechuga blanca, ¿no? Y puedo hacer la ensalada. Hay gente que no le gusta solo por el color, pero el sabor viene siendo lo mismo. Y aquí ya tenemos el señor que ya acabó toda la lechuga, ya no le queda nada, ¿va? No, nada, ya nos vamos a retirar. Ya se va la fiesta. ¿Desde qué hora se empieza a trabajar aquí, don? Las 24 horas. ¿En qué nave lo pueden encontrar aquí? Aquí, andén 1, sección 4. Sección 4, con el señor Miguel. Ok. Amigo Alan, ¿tú qué das precios de la central de abasto? ¿Cómo a qué horas van recogiendo aquí? Es un promedio de 10, 11, que ya la gente ya empieza a dispersarse poco, ¿no? Ya de como 10 de la mañana ya sí encuentras, pero ya ahora sí que como ya el menudeo de piezas y eso. Pero lo fuerte, me han dicho que empieza de las 12, 1 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Ya después de las 8 de la mañana pues ya empieza, pero un poco menos de movimiento, ¿no? Digamos que ya empieza como la zona menudeo, es cuando la gente ya puede venir tranquila por una lechuga, una pieza. Con lo fuerte mayoreo, eso pues es hasta las 8 de la mañana. ¿Ya cuánto tiempo llevas dando precio de la central de abasto? Pues ahorita solo tengo como un mes apenas. Bueno, más bien ya empezamos la página con este señor Bestia y pues ahorita como que me independicé un poco, ¿no? Porque hay veces que no concordamos porque como por el tiempo y ya por eso dije, no, pues ya página. En sí sigue siendo lo mismo, o sea, con el señor Bestia y todo, pero ahora sí cada quien tiene su página aparte, ¿no? Amigos, pues ya entramos a otra nave de la subasta. Ahorita aquí se ve que hay más hierbas. No, este de aquí se llama Flores y Hortaliza. Ah, pero el sector. Nave 2. Ah, nave 2. Sí. Bueno, y de aquí ya seguimos con el sector 2, que aquí podemos encontrar todas las hierbas de aguacates, naranjos, hierbas naturales, hierbas medicinales, hierbas secas, rábanos negros. ¿Nos puedes decir dónde te ubicas aquí en la subasta? Al lado de los baños públicos. ¿Cómo te conocen pues, como más así? Aquí el puesto. Hierbas secas, así nada más, al lado del baño. Ok. Ahorita vamos a estar recorriendo aquí en la subasta para ver qué es lo que más se vende en esta zona. Bueno, gracias, amigo. Aquí tenemos también comida para los canarios. ¿Cómo te vas el manejo, amigo? A 180. 180 aquí para los canarios. También pueden comprar alimento, todos los que tienen sus mascotas en las casas. Amigos, como pueden ver, aquí hay fiesta. Aquí hay fiesta en la subasta. De hecho, ahorita está tocando Sonora Dinamita. Hay bastante gente, también hay muchas personas que están tomando en este lugar, amigos. Empezó desde las 10 de la noche y termina hasta las 4 de la tarde, 36 aniversario. Aquí en esta nave pues se puede ver, aquí se vende cebollas, jitomates, papa, limones. Este lado se vende pepinos, calabazas, también aquí venden pacas de nopales que se ve. Y el señor te lo está limpiando, amigos. Se tardan entre 40 segundos en limpiar una pieza de nopal. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este video que hicimos recorrido aquí en la subasta. Me acompañó mi amigo Alan Feliz, así como lo pueden encontrar en su cuenta de Facebook y en su página de TikTok para que lo vayan a seguir, amigos, que él da precios de los productos de la central de abasto día con día. Exactamente, sí, diario. Y pues un día sí, un día no, pero reportamos de todos los precios. Pero estás al pendiente en tu página. Exactamente, estamos al pendiente de la página y ya tiene poco la página, pero pues es de seguir ahora sí que subiendo precios a diario, ¿no? Y pues amigos, vayan a apoyarlo para que ustedes estén al pendiente de los precios cuando baja y cuando sube los productos que llegan aquí en la central de abasto. Así que amigos, cuídense mucho y nos vemos en otro video más. Adiós.